Hola amigos, bienvenidos a la edición número 59 de Juan Zárate Photochart TV, edición general Marcelo Pulga Izaorralde, producción general Juan Alberto Zárate, en la conducción quien no está presente hoy, Lucas Alaguibe, y quien les habla, Diego Laporte. Hoy me tocó solo, justo estoy con la voz media complicada, Tomada. medio tomadita la voz, sí. Fue duro el fin de semana. Aprovecho para mandarle un saludo a todos mis compañeros ahí de la promoción 98 del Colegio Nacional, que estuvimos ahí de reencuentro. Los 25 años cumplimos ahí estamos cumpliendo fin de año. Algunos nos recibimos más tarde, pero bueno, quedó alguna materia previa ahí, pero bueno. Tenía varias promos para festejar. Así que bueno, hoy vamos a estar compartiendo todo lo acontecido en el Jockey Club de Lucas González, en el Jockey Club de Villa Elisa y en la hipocorrecta ciudad de Bobril, donde volvió a la actividad luego de mucho tiempo. Así que estaremos compartiendo todas las competencias disputadas en esas tres localidades. Les adelantamos que el próximo domingo, domingo primero de octubre, ya se acabó septiembre, se acaba septiembre mejor dicho, habrá actividad en el Jockey Club de Maciá, en el Jockey Club Urdinarrain, en la hiporrecta de San Gustavo y en el Jockey Club de la ciudad de Colón. Eso es lo que se viene para el próximo fin de semana. Bueno, tenemos muchísimas carreras para compartir, así que no contamos con mucho tiempo. Vamos a arrancar el recorrido. Arrancamos por la ciudad de Bobril, luego continuamos con las carreras disputadas en Villa Elisa y finalizamos con todo lo acontecido en Lucas González. Bueno amigos, por suerte llegamos a una pista donde vuelve la actividad después de mucho tiempo. Nos encontramos en la hiporrecta ciudad de Bobril. Arrancamos por la primera carrera, 400 metros, compite con el número 1, Gran Benicio Pipi de Bobril, número 3, Cajati Ojeda Santa Elena, número 4, Dominguero Silveira de Villa Clara y número 5, Bella Sultana Córdoba de Bobril. En esta no fue la partida la número 2, Rubí. Marcador de la primera carrera se impuso el 1 Gran Benicio, segundo el 3 Cajati, tercera la número 5 Bella Sultana. Varios cuerpos del primero al segundo, tres cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Gran Benicio, es propiedad de Franco Benicio, es entrenado por Maxi Rolón, lo llevó al triunfo el jockey Jairo Barrios, defiende los colores del stud La Coca de Bobril. Segunda carrera, 350 metros, número 2, Soberbia, Polla, Sauce de Luna, número 3, Marabunta, Chucho Bobril. En esta no fue de la partida el número 1, Jacobito. Segunda carrera se impuso la número 2 Soberbia, segunda la número 3 Marabunta. Varios cuerpos que fueron 7 del primero al segundo. Soberbia, la ganadora, es propiedad de Melanie Schoenfield, es entrenada por Polla Aliano, lo llevó al triunfo el jockey Jesús Martínez, defiende los colores del stud Barrio Largo de Sauce de Luna. Llegamos a la tercera competencia, 400 metros, número 1, Respeto, Nico Lucas Norte, número 2, Flor de Espada, Crosa Mojones, número 3, Iracundo Ríos Bobril, número 4, Chamancera Wack, Yamil Santa Elena. En esta no fue de la partida la número 5, Marisol, y el número 6, Kay Rich. Marcador de la tercera, Potrillos Debutantes, se impuso el 3 Iracundo, segunda la número 4 Chamancera Wack, tercero el 1 Respeto.
3 cuerpos y medio del primero al segundo, 4 cuerpos del segundo al tercero. El ganador iracundo es propiedad de Jorge Romero y Georgina Alacano, es entrenada por Manuel Ríos, lo llevó al triunfo el jockey Bombi Ramírez, defiende los colores de la caballeriza San José de la ciudad de Bobril. La cuarta no se disputó, pasamos a la quinta, 600 metros, el número 1, Don Ciro Díaz Federal, número 3, Inventoín Duarte La Paz y número 4, Iluminado Croza Mojones. En esta no fue de la partida Don Ángel y Rubia Elena. Quinta carrera se impuso el 1 Don Ciro, segundo el 3 Invento In, tercero y último el 4 Iluminado. 3 cuerpos del primero al segundo, 3 cuartos de cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Don Ciro, es propiedad de Jonas y Ciro, es entrenado por Mario Díaz, lo llevó al triunfo el jockey Brian Sánchez, defiende los colores del estudio Suerte Loca de Federal. Sexta carrera, 500 metros, número 1, Sin Amigo, Ojeda Santa Elena, número 2, Tirín Tese de Bobril y número 4, Tatita Aguirre Santa Elena. Esta no fue la partida, la número 3, Cachabacha. Marcador de la sexta carrera se impuso la número 4, Tatita, segundo el 2, Tilín, tercero y último el 1, Sin Amigo. 4 cuerpos del primero al segundo, 3 cuartos de cuerpo del segundo al tercero. Tatita, el ganador o la ganadora, no sé bien el sexo, es propiedad de Paula y Victoria, es entrenada por Jorge y Choli, lo llevó al triunfo el jockey Mariano Lescano, defiende los colores del stud El Trébol de Santa Elena. Juanjo Aguirre. Séptima carrera, especial de la tarde, 300 metros, número 1, Mechero Salvetti Ombú y número 3, Panchito Fernández Bobril. En esta no fue la partida, el 2, Palabarra y el 4, Ladronazo. Marcador de la séptima, fácil, se impuso el 1, Mechero, 8 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Panchito. Mechero, el ganador, es propiedad de Gustavo Salvetti, es entrenado por Cristian y Fidel, lo llevó al triunfo el jockey Fidel Retamoso, defiende los colores de la caballeriza El Fortín de Ombú. Octava carrera, 1000 metros, clásico. Número 1, Giardino Duarte La Paz. Número 2, Maipo Glorioso Castro Santa Elena. Y número 3, Señor Coco Ríos Villaguay. Mientras vemos el desarrollo de la octava, clásico 1000 metros, les contamos que el próximo fin de semana habrá actividad en el Jockey Club de Urdinarrain, Jockey Club Maciá, Jockey Club Colón y por recta San Gustavo. Eso es lo que se viene para el próximo fin de semana. Yes!
Marcador de la octava carrera se impuso el 3, Señor Coco. Segundo el 1, Giardino. Tercero y último el 2, Maipo Glorioso. Tres cuerpos del primero al segundo, tres cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Señor Coco, es propiedad de Pablo Beltrame. Es entrenado por Ramón Coco Ríos. Lo llevó al triunfo el jockey Fabio Escobar. Defiende los colores del Stud Caranchito de la ciudad de Villaguay. Novena carrera no se disputó, pasamos a la décima, clásico mano a mano 500 metros. Número 1, Gigante Benedetti, ruta 6. Y número 2, La Tutti, Corbalán de Bobril. Presten atención porque estamos por mirar un carrerón, señores. Décima carrera, se impuso el número 1, Gigante. Segunda, la número 2, La Tutti. Ventaja mínima, como pueden ver ahí las imágenes, del primero al segundo. El ganador, Gigante, es propiedad de Brian Picante Enrique. Es entrenado por Sánchez. Lo llevó al triunfo el Picante. No me deje seco, Picante, como dicen Brian Enrique. Stud, ruta 6, procedencia ruta 6. Décimo, primera y última, 350 metros. Número 2, Tornado, Crispín Bobril. Número 3, Regalito, Marcos Bobril. En esta no fue la partida el 1, Eleno. Marcador de la decimoprimera y última, se impuso el 3, Regalito. Segundo el 2, Tornado. Cinco cuerpos del primero al segundo. El ganador, Regalito, es propiedad de Rubén Gote. Es entrenado por Pitufo y Marcos. Lo llevó al triunfo el jockey Marco Ferreira. Defiende los colores del Stud El Guascazo de Bobril. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV. Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños. Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Fotochar TV. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678.
productos El Origen. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, muserolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Yunta Turf. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335. Teléfono de contacto por contrataciones 3454 406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454 406007. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otros 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, ¡mira, cabeza, muchachos! Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscas lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Bueno, amigos, llegamos al Jockey Club Villa Elisa, domingo 24 de septiembre. Primera carrera sobre la distancia de 500 metros. Número 1, La Vida Loca, Sosa, Villa Elisa. Número 2, La Rubí, Ortiz, Villaguay. Número 4, Guanchope, Turno, Villaguay. Y número 5, Yeropay, La Landa, Lucas Norte. En esta, la partida al 2, Mago Trans. Marcador de la primera carrera se impuso el número 5, Yeropay. Segunda, la número 1, La Vida Loca. Tercera, la número 3, La Rubí. Varios cuerpos que fueron 7 del primero al segundo, 4 cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Yeropay, es propiedad de Julio Miguel y Chiqui. Es entrenado por Alfredo Lalanda. Lo llevó al triunfo el jockey Nelson Lalanda. Defiende los colores del stud Los Ratones de Lucas Norte. Segunda carrera, 450 metros. Número 1, La Sofi, Setur, Villa Elisa. Número 3, Ciclón, Yona, Colonia, Racedo. Número 4, Umi, Rus, Rogelio, Chajarí. Número 5, Miseria, Minio, Concepción del Uruguay. Y número 6, Superchori, Buenar, Villaguay.
Segunda carrera se impuso el número 6 Super Chori, segundo el 3 Ciclón, tercero el 5 Miseria. Medio cuerpo del primero al segundo, medio cuerpo del segundo al tercero. El ganador Super Chori es propiedad de Emiliano Buenar, es entrenado por Lucía Turno. Lo llevó al triunfo el jockey Tito Leiva, defiende los colores del Stud Marina de la ciudad de Villaguay. Tercera carrera, 700 metros. Número 1, Ley Negra, Putalas, Villa Elisa. Número 2, Amores Tango, Poggio, Concepción del Uruguay. Número 3, Renata Beach, Gange, Herrera. Número 4, Jugarme el Resto, Sanders, Villaguay. Y número 6, Humorada Pampa, Polián, Colón. En esta no fue la partida la número 5, Daisy Rich. Marcador de la tercera carrera se impuso el número 4, Jugame el Resto, segundo el 2, Amores Tango, tercera la número 3, Renata Beach. Tres cuartos de cuerpo del primero al segundo y varios cuerpos fueron 6 del segundo al tercero. El ganador, Jugame el Resto, es propiedad de Matías Álvarez, es entrenada por Pichi Sander. Lo llevó al triunfo el jockey Miguel Rodríguez, defiende los colores de la caballeriza El Abuelo de la ciudad de Villaguay. Cuarta no se disputó, pasamos a la quinta, 600 metros. Número 1, Don Ángel Romero Lucas Norte. Número 2, Sing Boy Puchi La Paz. Número 4, Amanecer Chaulet Villaliza. Y número 6, Numa Boa Alan Clon. Quinta carrera, se impuso el 1 Don Ángel, segundo el 4 Amanecer, tercero el 2 Sing Boy. Varios cuerpos que fueron 6 del primero al segundo, un cuerpo y medio del segundo al tercero. El ganador Don Ángel es propiedad de Roxmar, es entrenado por David Isol. Lo llevó al triunfo el jockey Elías Romero, defiende los colores del Stud El Anochecer de Lucas Norte. Sexta carrera, 700 metros. Número 1, Titi Mans, García Villaliza. Número 2, Aguantemos Juntos, Sander Villaguay. Número 5, Sixty Nut, Ortiz Villaguay. Y número 6, Gil Raya Pay, Lugo Villaguay. En esta no fue de la partida la número 3, Señorita Rush. Y el número 4, Gringo Wack. Marcador de la sexta se impuso el 2 Aguantemos Juntos, segundo el 6 Gil Raya Pay, tercero el 1 Titi Mans, pescuezo en la raya del primero al segundo, 4 cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador Aguantemos Juntos es propiedad de Rosana, Gerardo y Martín, lo llevó al triunfo el jockey Miguel Rodríguez por 2, es entrenado por Pichi Sander por 2, defiende los colores del Stud Azul y Oro de la ciudad de Villaguay. Séptima carrera, 500 metros. Número 1, Cautiva, Block San Salvador. Número 2, La Conga, Rogelio Chajarí. Número 3, Don Mario, Romero Villa Clara. Y número 4, Don Corleone, Puchi La Paz.
séptima carrera se impuso la número 1, Cautiva. Segundo el 4, Don Corleone. Tercero el 3, Don Mario. La ganadora Cautiva es propiedad de Gustavo y Mariano. Es entrenada y la llevó al triunfo el jockey José Tata Block. Defiende los colores del Stud Miguelito de la ciudad de San Salvador. Octava carrera, sobre la distancia de 700 metros, compite el número 2, Rey Dengot, el número 3, Tier in Heaven, y número 6, Culpable Imp. En esta no fue la partida el 1, Traditional Pay, la número 4, Curiosa Stripe, y el número 5, Is Not Easy. Marcador de la octava carrera, se impuso el 2, Rey Dengot. Segundo, el número 3, Tear in Heaven. Tercero y último, el número 6, Culpable Imp. Varios cuerpos que fueron 7 del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, el 2, Rey Dengot, es propiedad de Germán de Ruder. Es entrenado por Vallejos. Lo llevó al triunfo el jockey Elías Romero por 2. Defiende los colores del Stud los tres hermanos de la ciudad de Villa Elisa. Prueba central, la novena, 500 metros. Vemos en pantalla el 1, Gran Capataz, Rule Concordia. Ahí vemos el número 3, Chapulín Puchi de La Paz. Y por último, el número 2, Nocau, Nis de Chajarí. Marcador de la novena carrera, se impuso el número 2, Knockout. Segundo el 1, Gran Capataz. Tercero y último, el número 3, Chapulín. Un cuerpo y medio del primero al segundo, tres cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador, Knockout, es propiedad de Sociedad Anónima. Es entrenado por Aldana y Silvia. Defiende los colores del Stud Doña Chira de la ciudad de Chajarí. Décima y última carrera, 350 metros, número 1, Cándida, Espíndola, San Salvador, número 2, Jacobito, Trelle, Santa Elena, número 4, Don Juan, Checho, Colonia Yui, y número 6, Star Rain, Tyson, Villaguay. En esta no fue la partida el 3, Dominguero, y el 4, Canelo. Marcador de la última, se impuso el 5, Don Juan, ex Marciano Way, segunda la número 1, Cándida, tercero el 2, Jacobito. Un cuerpo y medio el primero, el segundo, tres cuartos de cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Don Juan, es propiedad de Ariel, Juan y Franco. Es entrenado por Checho Piana. Lo llevó al triunfo el jockey Oscar Rodríguez. Defiende los colores de la caballeriza Don Santiago de Colonia Yuy. Todo esto, amigos, fue lo sucedido en el Jockey Club Villa Elisa. Auspicia Juan Zarate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zarate Fotochar TV. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf.
atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV, en Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335, teléfono de contacto por contrataciones 3454 406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454 406007. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otro 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños. Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-39-67-678. 341-39-67-678. Productos El Origen. La Yunta Turf. Podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, mucerolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Yunta Turf. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscas lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Jockey Club Lucas González, domingo 24 de septiembre, primera carrera. Distancia 450 metros. Número 1, Scanius, Pastor Mantero. Número 2, Chaveca, Juan Maciá. Número 3, Plata o Plomo, Facu Lucas González. Número 4, Bichero, Chengue, Victoria. Número 5, Picante, Tato Viale. En esta no fue la partida, la número 6, Mínima.
Marcador de la primera carrera se impuso el 4 Bichero, segundo el 1 Scanius, tercero el 5 Picante. Tres cuerpos del primero al segundo, media cabeza del segundo al tercero. El ganador, Bichero, es propiedad de Jorge Antonio y Candela, es entrenado por Javier Itono. Lo llevó al triunfo el jockey Alexis González, defiende los colores del Stud Los Guisos de la ciudad de Victoria. Segunda carrera, 325 metros, número 1, Estrellita, Julio Maciá, número 2, Esperado, Ríos, Esperanza, número 4, Prestamista, Galeano, Lucas González. En esta no fue de la partida el número 3, Comodín. Marcador de la segunda carrera se impuso el número 4 Prestamista, segundo el 2 Esperado, tercera y última la número 1 Estrellita. Tres cuartos de cuerpo del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. Prestamista, el ganador, es propiedad de Sergio Vitale, es entrenado por Ramón Galeano, lo llevó al triunfo el jockey Adrián Olivera, defiende los colores del Stud, caiga quien caiga, de la ciudad de Lucas González. Tercera no se disputó, cuarta carrera, 375 metros, número 1, Navideño, Riquelme Hernández, número 2, Doctorcito Cron Crespo y número 3, Matungo García Diamante. Marcador de la cuarta carrera se impuso el 3, Matungo, segundo el 2, Doctorcito, tercero y último el 1, Navideño. Tres cuerpos del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Matungo, es propiedad y es entrenado por Hernán García. Lo llevó al triunfo el jockey Uriel Fitterman. Defiende los colores del Stud, los García de Diamante. Pasamos a la quinta carrera, 500 metros. Número 1, Buscando Nido, Acosta Nogoya. Número 2, Corazón Valiente, Maidana Hernández. Número 3, Bronceado Ledesma Villamantero. En esta no fue de la partida de 4, Pancita. Marcador de la quinta se impuso el 3, Bronceado, segundo el 2, Corazón Valiente, tercero y último el 1, Buscando Nido. Pescuezo del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Bronceado, es propiedad de Marcelo Bataglia, es entrenado por Oriana y Fernando, lo llevó al triunfo el jockey Fernando Ledesma, defiende los colores del Stud, el chiquito de la localidad de Villamantero. Pasamos a la sexta carrera, arrancamos con las pruebas centrales, 500 metros, número 2, Comedillo Key, Ariaudo Morrison, Córdoba, y número 3, Maleva Conticonesa, provincia de Buenos Aires. En esta no fue de la partida el 1, Gato Volador. Sexta carrera se impuso el 2, Comidillo Key, segunda la número 3, Maleva. Un cuerpo y medio en la raya del primero al segundo. El ganador, Comidillo Key, es propiedad de Kilimanjaro. Es entrenado por Marcelo Ariaudo, lo llevó al triunfo el jockey Axel Muñoz. Tiene los colores de la caballeriza Kilimanjaro de Morrison, Córdoba. Séptima carrera, 550 metros, el número 1, El Mencho, Zavala, Villaliza. El número 2, Guaso, Caposoli, Pilar, provincia de Buenos Aires. Mega clásico, mano a mano, rumbo a los partidores.
El clásico, el mega clásico mano a mano quedó en manos del número 1, el Mencho, segundo el 2, el Guaso. Cabeza en el disco del primero al segundo. El ganador, el Mencho, es propiedad de Luis Adrián Cuya, Santi y Colo. Es entrenado por Dieguito el Negro Zavala. Lo llevó al triunfo el jockey José Paragua López. Defiende los colores del Stud. Soy Pierna de Villa Elisa. Octava carrera sobre la distancia de 700 metros. Número 1, Mayo McQueen, Roque Pilar. Número 2, Hechicero, Arriaudo Morrison. Número 3, Piazza Verona, Olivera Lucas González. Y número 4, La Gorda, Fabián de Luján, Provincia de Buenos Aires. Marcador de la octava carrera, se impuso el número 2, Hechicero, segundo el 1, Mayo McQueen, tercera la número 3, Piazza Verona. Pescuezo la raya del primero al segundo y varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Hechicero, es propiedad de Miguel César, es entrenado por Marcelo Ariaudo por 2, lo llevó al triunfo el jockey Axel Muñoz por 2, defiende los colores del Stud Kilimanjaro por 2 de Morrison, Córdoba. Novena carrera, otro de los clásicos, número 1, 600 metros, número 1, Heredero, Fabián David, Luján, Provincia de Buenos Aires, número 2, Mis Harapos, Klaus Asenkamp. Marcador de la novena clásico, se impuso el 1, Heredero, segundo el 2, Mis Harapos. Tres cuerpos del primero al segundo. El ganador, Heredero, es propiedad de Diego Ortiz, es entrenado por Fabián David, lo llevó al triunfo el jockey Jerónimo García, defiende los colores del Stud Inclusión de Luján, Provincia de Buenos Aires. Décima carrera, 360 metros, número 1, Perseguido, Iglesias Nogoyá. Número 2, La Escondida, Galeano de Lucas González. Marcador de la décima carrera, se impuso el 1, Perseguido, segunda la número 2, La Escondida. Dos cuerpos en la raya, del primero al segundo. El ganador, Perseguido, es propiedad de Carlos y Russo, es entrenado por los mismos Carlos y Russo Iglesias, lo llevó al triunfo el jockey Guillermo Fernández, defiende los colores del Stud Mate Dulce de la ciudad de Nogoyá. Vemos ahí toda la barra de la ciudad de Nogoyá festejando. Le mandamos un cálido saludo a toda la barra del Stud Mate Dulce. Décimo primera, 400 metros. Número 1, Carolina Ariaudo Morrison. Número 2, Comisario Mauricio Ruta 18. Número 3, no fue de la partida. Número 4, Lolito Diego Capilla. Y número 5, Desparramo Beto Paraná. Marcador de la décimo primera, se impuso el 2, Comisario, segunda la número 1, Carolina, tercero el 5, Desparramo. Medio cuerpo del primero al segundo y varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Comisario, es propiedad de Pipi, es entrenado por Mauro, lo llevó al triunfo el jockey Jonas Santana, defiende los colores del Stud, el Mocho de la Guardia, Provincia de Santa Fe.
decimosegunda, 600 metros. Número 1, homologado Graizaro Nogoyá. Número 2, La Pasión, Sheffer Lucas González. Número 3, Don Iván Sotelo, Club de Viro. Y número 4, Brut Rider Zavala Villariza. Marcador de la decimosegunda, se impuso la número 2, La Pasión. Segundo el 3, Don Iván. Tercero el 1, homologado. Dos cuerpos del primero al segundo, tres cuerpos y medio del segundo al tercero. La ganadora, La Pasión, es propiedad de Pedro Di Benedetto. Es entrenada por Daniel De Marciani. Lo llevó a triunfo el jockey Jonas Santana por 2. Defiende los colores del Stud Fagus de la ciudad de Lucas González. La carrera 12 bis estaba para disputarse, pero por una cuestión de tiempo que no dio la luz, no se disputó. Así que amigos, todo esto fue lo acontecido en el Jockey Club B. Lucas González. Muy bien amigos, bloque final de Juan Zárate Fotochart TV. Hemos compartido 29 carreras disputadas en Lucas González, en Villa Lisa y en la hipocorrecta ciudad de Bobril. Las reiteramos. La actividad para el próximo domingo, 1 de octubre, habrá actividad hípica en la hiporreta de San Gustavo, en el Jockey Club Colón, en el Jockey Club de Urdinarrain y en el Jockey Club de la ciudad de Maciá. Todo esto es lo que se viene para el próximo fin de semana. Hubo muy lindas carreras disputadas ahí que ya las compartimos con todos ustedes. Y bueno, estamos llegando ya al final de una nueva edición. Como siempre, agradecer a todos los auspiciantes que hacen posible que el programa semana tras semana salga, a toda la audiencia, a toda la gente, a ustedes ahí que nos miran todas las semanas, y bueno, a todo el equipo de Juan Zárate Fotochar que se desdobla domingo tras domingo cubriendo todas las pistas acá en la provincia de Entre Ríos. Así que amigos, será hasta la semana próxima. Los esperamos con una nueva edición de Juan Zárate Fotochart TV. Chau, chau, chau. Auspicia Juan Zárate Fotochart TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscás lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335. Teléfono de contacto por contrataciones 3454-406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454-406007, auspicia Juan Zárate Fotochart TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otros 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, muserolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435-408145 o en Instagram yunta-turf24. Además,
puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Yunta Turf. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Fotochar TV. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños, Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV.